Hola mis chicos, bienvenidos otro lunes más al canal. Ya lo habréis visto por el título. Hoy os traigo unos vídeos que más os gustan y que más me gustan a mí también, porque sé decir que me he ido de compris. Me he ido de compris y había muchas cositas guays. Algunas de rebajas, algunas de nueva temporada, algunas para ahora, para cuando todavía hace frío, otras para dentro de 2 días, que está aquí la primavera ya. Uy, qué ganas tengo el calorcito, yo soy de las terracitas y todo. Pero mientras eso llega, vamos a ver toda la ropita que me he comprado últimamente. 3, 2, 1, ¡comenzamos! Tengo aquí montoncitos, como suelo hacer, por tiendas y voy a empezar por Zara. Voy a empezar con los complementos que me he comprado, como esta bufanda de aquí, que no tenía así ninguna bufanda gordita gris y me encantó. El punto así como de arroz, creo que se llama, no sé, que es gordita y es súper calentita. Además el color de gris es clarito y me gusta un montón. Y esto todavía le voy a dar uso porque, aunque yo estoy deseando que llegue la primavera, todavía nos queda un ratito para eso. Por eso también me he comprado estos guantes chulísimos, que además me voy a Nueva York mañana y allí hace más frío. Mirad cómo molan. Me encanta que sean así tan cañeros, además como yo casi siempre voy de negro. Lo siguiente que me he comprado va a tener que esperar, me lo he sacado de aquí del envoltorio. Es esta mochila tan sumamente preciosa, que además pone que está hecha a mano. Tiene las asas, como veis, con tachuelitas y luego cadena. Y la mochila en sí mismo es de crochet y pone que está tejida a mano, lo pone aquí. Handmade. A ver, vamos a ver la puesta, que todavía no me la había probado, pero bueno. Y para veranito, primavera, con vestiditos, con shorts, con todo, es que me parece súper bonita. Seguro que se me acompaña a algún festival este verano. Y ahora os voy a enseñar, primero, dos vestidos que me he comprado en Zara en rebajas. Uno es este, que os lo enseñé en el vídeo de las sudaderas, que es este vestido camisero cortito blanco. Me costó como, no sé, 15 euros o así. Y este, que me encanta, realmente como solo quedaba la talla M, me queda un poco grande. Ahora me lo pruebo para que lo veáis. Me encanta el color malva, me encanta el rollo este lencero. Y los siguientes vestidos me vais a tener que ayudar, porque son en realidad el mismo vestido. De hecho, a ver, cuestan lo mismo. Este cuesta 29,95 y este también, sí. Y uno es con estampado de estrellas. Y el otro, como veis, es liso y gaseoso, que se va a transparentar un poquillo. Así que ayudarme a decidir cuál de los dos me quedo, el de estrellas o el negro, el negro liso o el de estrellas. Y ahora vamos a pasar a Mango, que tengo aquí el otro montoncillo. Y en Mango lo que más me he comprado han sido tops. Todos estos tops son de rebajas. El más caro son 15 euros y el más barato son 3 euros, más o menos, por ahí andan todo. Una camiseta de rayas con cordoncillos, ¿veis? Que sabéis que se llevan un montón y a mí me encanta, la verdad es que le dan un rollo guay a cualquier prenda. Y una camiseta de rayas pues siempre viene bien. Este top, que este estoy dudando un poquillo, porque no sé yo si me va a resultar muy cómodo que sea tan clarito y con los tirantes tan finos, porque lo tengo que llevar con pegatinas o algo así. Bueno, con algún sujeto que quede guay, que se vea directamente, sí, creo que optaré más por eso. Este me encanta. Es cortito, este es, bueno, estos tops en realidad, como veis, lo guay es que he pillado cosas de rebajas a precios súper buenos, pero como estáis viendo, son de primavera en realidad, porque estas cosas ya me las voy a poner la primavera y el verano. Que es blanco con lentejuelitas plateadas y creo que cuando esté morena va a quedar. Y la última camiseta que me he comprado en Mango es esta de aquí, súper sencilla, pero me gusta que sea así como muy fluida, muy caída, los tirantes finitos, la espalda de nadador. Y esta es la que me costó 4 eurillos. 4 eurillos, señora, 4 eurillos, barato, barato. Y ahora me quedo con esta camiseta puesta para probarme las dos últimas cosas de Mango, que es y es que esta chupa de cuero, bueno, es cuero sintético, es cuero, en color beige muy clarito, es súper gordita, o sea, tiene súper buen tacto y sinceramente no parece sintético. Esto lo voy a tener que planchar un poquito porque se me cierra, pero bueno. Esto pongo una toalla encima, le doy un poquito que la planche, pero con mucho cuidado, ¿eh? No os vayáis a cagar las cazadoras por mi culpa. Mirad qué guay el detalle este que tiene aquí en el codo. Sí, mi posición es muy amorfa, lo sé. Pero es que mola un montón. Me encanta. Y la siguiente, mis chicos. ¿Qué
¿qué os parece mi chupa rosa metálica? Esto también le tengo que dar un planchado aquí en la solapa para que se quede tiesa. ¿Cómo mola, por favor? ¿Y esto? ¿Qué me decís de esto? ¿Es lo más o no es lo más, por favor? O sea, cómo mola que tenga esto de glitter por detrás y que sea fucsia, que sea metálica. Es una horterada, lo sé, pero a mí me encanta. Y así que sí, lo último que me he comprado en Mango son estas zapatillas de aquí. Ubis me dice que parecen los típicos tuecos estos de doctor o algo así, de enfermera. Pero a mí me encantan, la verdad es que son súper bonitas. Se llevan un montón, es pura tendencia esto de los velcros grandes, las plataformas. Y además cuestan 35 euros y son de piel. ¡Ganga! ¡Ganga, señores! ¡Ganga! Ahora voy con H&M y lo primero que os voy a enseñar es esta camiseta que llevaba el vídeo anterior y que muchos me preguntasteis que dónde era. La verdad es que no os dije de dónde eran las cosas, tenéis toda la razón, porque como no era un haul, que era más ideas de looks, pues como era solo inspiración, digamos, de cosas que podríais traer vosotros, no lo dije. Bueno, el caso es que es de H&M, es de nueva colección. Y en H&M también me compré la chaqueta que llevaba en el vídeo, que es esta. La compré en rebajas por 10 o 12 euros. O sea, costaba 40 o 50, creo. Y también me pillé en H&M. Bueno, como veis, el vídeo anterior es todo de H&M. Esto también es de rebajas. Y es el jersey oversize que llevaba en el segundo look. Y solo me quedaría enseñaros este otro, que justamente lo he subido ya al blog, de hecho. Este ya es de nueva colección y tiene escote por detrás. Me parece súper bonito, así como el pelito este, ¿sabéis? Tejido este suavito, como que tiene un poco de pelito, ¿eh? Y me encanta. Bueno, podéis ir a Instagram o al blog y veréis que me lo puse con una camiseta de encaje negra. Y bueno, yo creo que queda guay, porque como lo lleva con una falda de cuero y unas medias de rejilla, pues yo creo que quedaba muy guay. Pero bueno, así, mirar como voy ahora, la verdad que también queda bien. El detalle de la espalda es súper... Ah, mirad qué bonito queda, que se ve justo la cinta de la otra camiseta. Ah, y se me había olvidado. Esta camiseta, que también saqué el otro día por aquí, que me preguntasteis, es de Zara de nueva colección, ¿vale? Es así por delante y así por detrás. ¿Veis? Ahora voy con ASOS, pero curiosamente las primeras cosas que os voy a enseñar son de Pull&Bear. Sabéis que desde hace una o dos temporadas ASOS vende la marca Pull&Bear. Y el otro día vi estas cosas porque estaba haciendo compras en ASOS y me metí en la web de Pull porque digo, igual en ASOS es más caro o lo que sea. Y resulta que las cosas que había en ASOS de Pull no estaban en la web de Pull. No sé si es siempre así o es casualidad con estas cosas que yo me he comprado, pero solo estaban en ASOS. La primera es la camiseta que llevaba antes, que ya me habéis visto, que tiene un tejido así súper fluido, el bolsillo caído y el lavado este que tiene como manchitas de lejía o algo así. Y el color me parece muy guay, la verdad, me parece súper favorecedor. Este granate como apagado, me gusta mucho. La segunda es esta de aquí, que tiene unos tigres y unas rosas en los pechos y me encanta. ¿Veis cómo mola? Ya creo que me voy a quedar así hoy. Me flipa demasiado esta camiseta. Pasar de mí, que estoy de la olla. Lo siguiente es esta falda alta, que también es de Pull, pero que también compré en ASOS, y que es vaquera con esas tachuelas. Además el vaquero es un poco elástico, con lo cual favorece más, y además yo creo que va a ir favoreciendo más, porque sabéis que estas faldas altas que te hacen el culo carpeta cuando son vaqueras, porque es duro y te aplastan porque son muy altas, al ser elástica yo creo que se irá cediendo y adaptando el cuerpo y sacaremos un poco de culillo, ya no sale el culo este abuela, el culo plano. Al menos a probar, mira, me puedes pelotar aquí para abajo que no me ves. Me queda un poco apretada. Igual necesitaría una talla más, pero es que no quedaban. Esta es la S, pero es una S pequeñita, ¿eh? ¿Veis qué guay es? La verdad es que mola mucho, mucho, mucho. Sí, ¿no? Mola un montón. Además esta me la puedo poner con medias y la puedo estrenar ya si quiero. Oye, me gusta, ¿eh? Esto de la camiseta del tigre con esto. ¿Qué os parece? ¿Gusta? No te gusta. Y ahora sí que sí, estas ya son cosas de ASOS, bueno, de marcas que venden ASOS, que aquí en España no hay. Y lo siguiente es una falda muy del estilo de la otra que os acabo de enseñar, en un negro desgastado o gris oscuro, como lo queráis llamar. Es mucho más sencilla, obviamente, es un básico y también me lo probé el otro día con medias de rejilla y un jersey gordito y quedaba súper bien. Y me gusta más que está desflecadita por abajo. A ver, me la quito chonano, chonano, para enseñaros el detalle. En esta llevo la talla 36, bueno, ya sabéis que casi siempre es S y 36 en todo. ¿Veis? Aquí veis la falda con los desgastaditos, la costura esta vaquera, así con esa forma, y los desflecaditos abajo. Lo siguiente que me he pillado en ASOS es este vestido, que como veis es midín. En realidad son dos partes, dos capas, como podréis imaginar. Va por separado la camiseta de la red esta. Sabéis que la rejilla es tendencia a tope. Y la verdad es que este vestido me encanta, pero si me vais conociendo, ¿qué le voy a
hace el vestido? Pues sí, le voy a cortar medio metro al vestido. Porque las cosas midi ya sabéis que en general no me van mucho. Creo que le voy a cortar este trozo y dejarlo así, que me mola mucho más, que viene siendo la patilla. ¿Cómo os gusta más, corto o largo? A mí corto, ya os lo digo. O sea, me lo podéis decir porque me interesa vuestra opinión, pero si me decís largo probablemente no os haga mucho caso y me lo corte. Y para terminar, veis que me he puesto otra vez el top de lentejuelas, porque la verdad es que cambia bien con todo. Me he comprado esta chupa, que ya habréis visto en el blog o en Instagram, que tiene estos piercings. Y aparte de los piercings, lo bueno de esta chaqueta es que lleva acolchado ya con plumitas por dentro, con lo cual abriga 4 veces más que una chupa de cuero sin más. Es así como oversize, como veis es de antes, con los detalles en plata, el cinturón, es que me encanta. Lleva piercings también, digamos, en los tiradores. Lo malo de esta chupa es que es de invierno, como es acolchada, es muy abrigada. Lo bueno es que en invierno, que normalmente no me pongo muchas chupas o siempre bajo un abrigo, esta la puedo llevar de abrigo. Y os prometo que es la última chupa que me compro de momento. Pero es que como es de bonita, en este rosa nude o rosa empolvado, que esta es muy finita, esta es de verano. Pero es que me la voy a poner todo el verano 100 millones de veces, estoy segura. Es que es precioso, mirad qué color tan bonito tiene. Así tal cual me encantaría. Y os voy a enseñar lo último, que esto también va a tener que esperar. Pero es que es de esas cosas que estoy segura que se van a agotar enseguida y no me importa tener que esperar 1 o 2 meses para ponérmelas. ¿Cómo son estas sandalias de ASOS también? Talla normal, ¿cómo son de bonitas? Como veis son de cuero con unas tachuelitas, las cintas gruesas, encima aquí llevan, yo por ejemplo que tengo mucho empeine, me viene guay esto, y unas gomitas que se adaptan perfectamente a tu pie, con lo cual siempre quedan pegadas, no importa que tengas el pie más fino o más ancho. El tacón es comodísimo, que me lo he probado, y aparte que es grueso, es que es muy cómodo, la plantilla es súper acolchadita. Pues oh, esto se acaba, mis chicos. Joder, todas vienen así, lo tengo que planchar. Esto se acaba, mis chicos. Esto es todo lo que he comprado en los últimos tiempos, que no es poco. Espero no haberos creado demasiadas necesidades, pero entiendo que os muráis por todas estas cosas porque son preciosas. Por favor, ayudadme con los vestidos del principio, que estoy un poco indecisa y me vendría guay vuestra opinión. Y como siempre, si os gusta, dais un like y no olvidéis suscribiros, porque el próximo vídeo creo que lo estáis esperando desde hace mucho tiempo y os va a gustar cotillear un poquito. ¡Hasta el lunes que viene!